Bien, esta tarde volvemos de nuevo al Evangelio de Juan. Y ustedes dirán, Dios, qué pesado. Otra vez con el Evangelio de Juan. Pues sí, con el Evangelio de Juan, porque Juan me encanta. Y durante varias semanas hemos tenido, pues, hemos estado centrados en, esta, en parte de este Evangelio. Y si hay algo que caracteriza el Evangelio de Juan, es que es el Evangelio que más nos enseña acerca de quién es. Jesús acerca de su identidad. Y si queremos conocer más a Jesús, debemos saber quién es él. Y cuando Jesús nos da, se da a conocer y nos da parte de su identidad y nos dice quién es él, tenemos que pararnos, tenemos que detenernos y tenemos que leer y prestar atención, porque no solamente nos está hablando acerca de Jesús, nos está hablando de él mismo, sino que también nos está dando pistas y nos está diciendo quién es el Padre, quién es Dios. Este evangelio, en este evangelio, encontramos siete declaraciones acerca de su identidad. Y en estas siete declaraciones que Jesús hace, repiten las mismas palabras. Y lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿Qué dice Jesús cuando va a decir algo sobre Él mismo en estas siete declaraciones? Son dos palabras. ¿Cómo? ¿Qué? Yo soy. Muy bien. Ego Amy, Yo soy. Y estas palabras son las mismas palabras con las que Dios se presenta a Moisés en aquella salsa ardiendo allí en el Éxodo y le dice a Moisés, "Oye, vete de parte mía, yo soy el que soy, yo soy." Entonces, haciendo uso de memoria que los veo que están despiertos, hemos tocado ya dos declaraciones de Jesús, dos yo soy de Jesús. El primero ¿cuál fue? Yo soy la, la vid, por ahí escuchar la vid, ¿no? Yo soy la vid, muy bien, la vid verdadera, y la segunda que tocamos hace un par de semanas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien, y en la tarde de hoy vamos a ir, como decía, al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, y vamos a proyectar los textos también para que lo tengan ustedes en cuenta, para descubrir algo más acerca de la identidad de Jesús. Y dice así. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Si hay algo a lo que el ser humano ha tenido mucho miedo durante toda la historia, ¿saben a lo que es? La oscuridad. La oscuridad. Y es que por naturaleza, cuando estamos en un lugar oscuro, tendemos a reaccionar con miedo. Tendemos a reaccionar con incertidumbre. Yo a veces en mi casa, antes de irme a dormir, apago todas las luces. Marta va al baño y yo apago todas las luces y me escondo. Y aquello se queda todo oscuro, ¿vale? Yo intento asustarla, pero como está tan oscuro, hay veces que ella me asusta a mí sin yo quererlo. Entonces, ahí está la oscuridad, ¿no? Que genera ese miedo, esa incertidumbre, porque nos encontramos en desventaja ante los que nos puede alcanzar. Nos encontramos indefensos. Y perdemos también esa capacidad visual con la ausencia de la luz. Y recuerdo que cuando yo era pequeñito, yo sufría en la oscuridad un montón. Y hoy también, en realidad, ya lo han visto. A nadie le gusta ir a ciegas por, por su casa. ¿Alguien ha ido a oscuras por su casa? Ahí de madrugada, ¿verdad? Buscando a tientas, que piensas que hay un muro y estás como diciendo, ¡ay, que me voy a dar! Y resulta que no hay nada, ¿no? Son imaginaciones de uno. Pero ahí está la oscuridad. Y yo de niño... Pues sufría esto. Yo no sé qué edad tenía, pero un día estaba en casa de mi abuela y de repente estábamos con la familia y de repente se fue la luz. Aquello se quedó oscuro. Una casa que yo apenas conocía, una casa que yo apenas sabía dónde estaba, pero bueno, se quedó oscuro. ¿Y qué hice yo? Instinto de supervivencia. Buscar la puerta de salida, buscar la puerta hacia la calle, buscar la luz de escalera. Digo, seguro que aquí tiene que haber luz. Pues yo salí mientras los adultos supuestamente estaban buscando velas. Yo iba saliendo fuera para buscar mi tranquilidad, mi paciencia, mi paz, mi, mi todo. Pero en vez de encontrar la puerta de salida, lo que encontré fue el baño. Y el baño, yo no sé qué pasaba en las casas antiguas que le pusieron un peldaño para subir al baño. Y como estaba oscuro, ¿qué pasó? Me tropecé y caí encima del váter con la barbilla en el váter. Así, tres puntos me dieron y bueno pues estoy vivo gracias a Dios pero bueno esa fue mi experiencia con la oscuridad así que andar en la oscuridad trae sus consecuencias trae sus consecuencias yo me rompí la barbilla y otras veces por ir al baño a oscura también te puedes golpear el dedo meñique con un mueble que no sabes que está o simplemente te encuentras ese Lego que dejó tu hijo en el salón y hace y eso es doloroso y esto es solamente un apunte de lo que podemos encontrar en la oscuridad. Hablar del Evangelio de Juan y de sus cartas es hablar de dualismo. Yo creo que Julio nos puede poner ahora también, ¿no? Un dualismo son dos principios diversos y contrarios entre sí y que siempre están en eterno conflicto. Por ejemplo, tenemos... Julio, me estás haciendo spoiler. Para arriba, para arriba. Arriba. A la foto, Julio, arriba. La tercera o la cuarta, Julio. Por ahí va, muy casi. Más arriba, más arriba. Más arriba, Julio. Me estás me está rompiendo la predicación, Julio. Me estás rompiendo. Julio, me estás rompiendo la predicación. Bueno, la luz y la oscuridad. Volvemos y nos centramos. Luz y oscuridad. Un dualismo. Luz, oscuridad. ¿Verdad? Mentira, una dualidad. Espíritu y la carne, otra dualidad. El Barça y el Madrid. Aunque yo creo que ahí podríamos tener, abrir un, un melón ¿no? y empezar a, a decir cosas. Hamilton y Verstappen, quien sigue la Fórmula 1 sabe de lo que le hablo. El año pasado hubo una gran rivalidad, hubo un gran dualismo ahí, un, un pique eterno y que se mantendrá en la historia. Y Las Palmas y el Tenerife, que eso también podremos abrir otro melón, pero más adelante. Y centrándonos en este dualismo entre la luz y la oscuridad, podemos ver en que, la, en, que la, en la oscuridad reina el caos y la confusión. Y es de eso mismo de lo que Jesús está hablando, ¿no? La oscuridad es todo aquello que se opone a Dios. Porque como dice Primera de Juan 1.5, Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por eso se identifica como la luz del mundo, ¿no? Dios dice, "Yo soy la luz." Igual que Jesús, ¿no? Si no queremos andar en oscuridad, tenemos que andar con él. Nos dice la Biblia también que Dios es luz y por lo tanto Jesús también lo es, pero no solamente se queda ahí en esas declaraciones, sino que en Mateo 5:14 dice que nosotros también somos luz y que igual que una ciudad que está en lo alto de una montaña no puede esconderse nosotros tampoco podemos esconder su luz. Vamos a irnos ahora al texto central de, de este mensaje que lo encontramos en Juan 3, 18 al 21. Y es verdad que muchas veces nos quedamos solamente con Juan 3, 16 y decimos, ya está, hasta aquí llegué, esto es lo que me importa. Pero más allá del 16 todavía hay más, hay más cosas y hay cosas increíbles también. Dice el versículo 18. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Y vemos este trabalenguas un poco de Juan, ¿no? Ya hemos hablado algunas veces del trabalenguas del amor de Juan, y ahora otra vez un trabalenguas parecido con la luz, con el mal, con lo correcto, con lo incorrecto. Y es interesante, es interesante porque estos versículos que acabamos de leer son parte de una conversación, son parte de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo que era un maestro de la ley. Y por lo general, todos los fariseos, los maestros de la ley, eran los haters de Jesús. ¿Entienden ese término? Los enemigos de Jesús. Estaban siempre ahí, pinchando a Jesús, lo escuchaban, lo seguían, eran los que estaban en la primera fila siempre, siempre buscando la manera de meterse con él, de intentar desprestigiarlo, de intentar buscar el fallo con el fin de poder buscar algo en su contra para entregarlo. Pero Nicodemo, sí, era parte de esos haters, ¿ok? Vale, pero era un poquito diferente, porque Nicodemo tenía inquietudes y se hacía preguntas y decía, oye, ¿y si de verdad Jesús era quien decía ser? ¿Si de verdad era el Hijo de Dios, el Mesías esperado? Así que Nicodemo, una noche ya no pudo más con sus dudas y fue a buscar a Jesús. Y llegamos a este momento de la conversación en la que Jesús está intentando explicar. A un maestro de la ley, a un entendido, a alguien que se supone que conocía todas las respuestas, a alguien que se suponía que era recto, que era intachable, alguien brillante que también de, se dedicaba a enseñar a otros. Y encontramos a Jesús haciendo su mejor esfuerzo para que este hombre pudiese entender. O sea, coge una misma idea y lo que hace Jesús es que lo hace de mil maneras, no lo, 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 lo enseña de una manera, lo enseña al revés, en negativo, en positivo, a fin de que quede claro el asunto. Y gracias que Jesús lo hace así, porque a veces nosotros mismos nos cuesta entender cosas que, aunque parezcan sencillas, a veces se nos hace un montón de difícil de masticar, un montón de difícil de entender. Y Jesús empieza diciendo que no hay condenación para todos los que creen en Jesús. Pero sí hay condenación para los que no creen en Jesús. Y mirando este versículo, la palabra que se usa en el original para condenación es una palabra muy curiosa. La palabra es crisis. Los que no creen en Jesús están en una crisis continua. En una crisis continua. Esa situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Los que no creen en Jesús se están poniendo a sí mismos en una situación muy grave, de alto riesgo. Se están negando a aceptar el regalo que Jesús les da, que Jesús les regala. Están en crisis, ¿por qué? Porque aman la oscuridad, porque aman la oscuridad. Pero, ¿qué es amar la oscuridad? ¿Qué es eso de amar la oscuridad? ¿Se trata de vestirse de negro, maquillarse como un gótico, de escuchar heavy, de... Matar una cabra y verse la sangre haciendo el pino? ¿Se trata de, de, directamente de realizar prácticas ocultas? Yo creo que, que, que mucha gente piensa que amar la oscuridad se trata de esto, aunque suene ridículo, ¿no? Muchos creen de sí mismos que, como son buenas personas, tienen buenos sentimientos, se visten bien dentro de lo normal y tienen un comportamiento socialmente aceptable, no están andando en oscuridad. Entonces, ¿qué es amar la oscuridad? Amar la oscuridad es amar a todo lo que se opone a, a Dios. Vamos a ver qué dice Pablo en Romanos 13. Y le escribe a los Romanos, capítulo 13, versículos 13 y 14. Le dice, no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Y no se permiten pensar en formas de complacer los malos deseos. Uf, ya vemos que, que no solo se trata de cómo se vista o de lo que aparente ser. Aquí nos habla de fiestas desenfrenadas, de borracheras, nos habla de promiscuidad, de inmoralidad, de desorden, de caos. Nos habla de peleas, de envidias, de complacer los deseos de nuestro corazón. Y a lo mejor no eres de los que te vas. De fiesta y borracheras, pero ¿cómo están esos pensamientos? ¿Cómo están esos pensamientos? Y fíjense, hoy me he traído dos calcetines, ¿ok? Y un lápiz, que no era mío. Me he traído dos calcetines por aquí. Si pudieran darnos la vuelta, como dar la vuelta a un calcetín y todo lo que llevamos dentro se pudiera ver por fuera, ¿qué tipo de pensamientos quedarían expuestos? Creo que hay diferencia entre un calcetín y otro. Es verdad que este es muy bonito, con cohetes, bueno, todo lleno de cohetes, y el otro ya no es igual. Ya hay algo que diferente, ¿verdad? Se ve, se ve raro. ¿Qué tipo de pensamientos quedarían expuestos? Y miren, no solamente estoy hablando de pensamientos sexuales, que a veces somos un poquito cochinos y nada más que pensamos en lo mismo. No solamente estoy hablando de eso, estoy hablando de todo tipo de pensamientos, de lujo. De ese deseo excesivo del placer sexual de la codicia de la ambición no de, de alcanzar ya sea dinero ya sea bienes ya sea riquezas de la envidia no que te fastidia que al otro le vaya bien o que le vaya mejor que a ti de la comparación de estar siempre midiéndonos con el otro no a ver, a ver qué es lo que hace a ver si yo lo hago mejor, o no o midiendo a ver si no sé si eres mejor o peor la ira que a veces está y a veces se desenfrena el rencor, ese resentimiento que tenemos muchas veces hacia las personas, hacia alguien que te ha defraudado o te ha hecho daño. Venganza, a veces tenemos pensamientos de venganza, de enojo, de soberbia, de creernos superior a nosotros, a, a los demás, al, re, al resto. La avaricia, donde nada es suficiente y quiere más siempre todo a toda costa. Pereza, pensamientos de hipocresía, de chisme, de orgullo, de mentira, de crítica de prejuicio. En este calcetín caben muchas cosas. Talla 45. Y aquí cabe mucho. Mi calcetín está lleno, ¿eh? No piensen que yo aquí me libro de nada. Mi calcetín está lleno de pensamientos también. En la oscuridad nadie quiere estar. Nadie. Cuando digo nadie es nadie. Pero es en lo oscuro donde nadie me ve, donde puedo ser o no ser donde puedo aparentar ser un bonito calcetín o donde realmente me puedo mostrar como realmente soy. Ya lo decía Alejandro Sanz, ¿no? Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Y es ahí donde practicamos aquello que como hijos de Dios no debemos practicar. Aunque estemos intentando escondernos en la oscuridad, Dios está por encima de la oscuridad. Y desde Génesis 1 lo vemos como Dios Siempre estaba por encima. Dios ve lo que tratamos de ocultar, ve lo que hay en los secretos, ve lo que hay sin necesidad de darle la vuelta al calcetín. Aunque nos esforcemos en ocultarlo, la luz siempre vencerá a la oscuridad. Y me encanta, me encanta como Pablo lo dice: dice, oye, no participes en todas estas cosas. Más bien que dice, vístete. Ponte la ropa adecuada, vístete con la presencia del Señor Jesucristo. Cuando uno se viste, ¿qué pasa con esa ropa? Si tú vas al trabajo con una ropa, ¿te la cambias durante la jornada? Normalmente no. Continúas con esa ropa. Entonces lo que está diciendo Pablo es, oye, antes de salir de casa, vístete, vístete con la presencia del Señor Jesucristo. No te quites esa ropa. Eso te va a recordar que la luz va contigo. Como hablaba al principio, los dualismos están siempre en eterno conflicto. Así pasa con la luz y la oscuridad, ¿no? Están enfrentados el uno con la otra. Es algo con lo que vamos a tener siempre que, que lidiar. Nosotros también el resto de nuestra vida aquí en la tierra vamos a tener que lidiar con esto. Porque aunque ya no somos esclavos del pecado porque Jesús pagó nuestra libertad con su sacrificio, seguimos estando atados a nuestra naturaleza pecaminosa. Seguimos atados a esto, a la miseria que somos. La vida cristiana es siempre un tira y afloja entre lo que queremos hacer y lo que hacemos. ¿Somos santos? Sí, lo somos, pero todavía no, todavía estamos sujetos a un cuerpo mortal que está contaminado por el pecado. Y a veces, sinceramente, el primero, nos da cosa reconocer que este es nuestro estado, porque nos gusta mostrar este otro. Entonces es muy fácil y muy guay decirle, mira qué bien estoy. ¿Te gusta, Domi? ¿Verdad? Está guapo, ¿eh? Nos gusta a veces decir, oye, estoy así, pero a veces no, no. Sí, a veces queremos aparentar lo que no somos. Incluso hay quienes niegan que este es su estado. ¿Podemos negar un estado como este? Pero mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7, y Pablo me encanta cuando dice... Lo siguiente, he descubierto el siguiente principio de vida, y también puede ser nuestro principio si quieres aplicarlo, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven. En mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Y cuando vemos a Pablo, este gran hombre de la fe, vemos que él tenía la misma lucha de querer andar como hijo de luz y fallar una y otra vez. Pero ahí estaba, su lado oscuro, ¿no? Siempre tirando en la dirección contraria mientras él trataba también de luchar, ¿no? ¿No te sientes identificado con esto? ¿Te sientes identificado? Soy el único que se siente identificado con esta lucha que tenemos. ¿No es verdad que vivimos cada día en esta lucha continua? Una lucha diaria, cada día. ¿No es verdad que esta lucha nos desgasta, nos desanima y nos frustra? Pero como dice al final Pablo, dice, gracias a Dios. Y podemos decirlo nosotros hoy, gracias a Dios. Uf, gracias a Dios, menos mal. La respuesta está en Jesús. Y esto es un gran peso que se nos quita de arriba, porque no se trata de que nosotros hagamos las cosas perfectas. Se trata que a pesar de nosotros mismos, Jesús pagó el precio y nosotros por amor y por obediencia debemos hacer nuestro mejor esfuerzo por parecernos a Él. Y miren, ya Jesús sabe que eso nunca lo vamos a lograr, nunca. Él lo sabe de antemano, pero tenemos que esforzarnos por llegar, ¿no? Si Jesús está diciendo de nosotros que, que somos la luz del mundo, pongamos de nuestra parte, pongamos de, de, de nosotros un poquito. No nos conformemos simplemente con decir, ah, bueno, es que como mi naturaleza es pecaminosa, como este calcetín, como es pecaminosa, pues poco puedo hacer. ¿Qué quiere? Que me lo cargue al hombro. O sea, no, no vale con decir eso. Porque diciendo esto parece que, que no hay ese quiero, pero no puedo, ¿no? Esa, no está esa lucha interna, sino más bien un conformismo y un dejarnos vencer y dejarnos llevar hacia el lado oscuro. Como hijos de luz estamos llamados a brillar. Efesios 5:9, pues esa luz que está dentro de ustedes, esa luz que brilla, dice que produce cosas buenas, rectas y verdaderas. Y vale que el pecado siga habitando a nosotros. El pecado está ahí, sigue ahí. Pero la luz también está dentro de nosotros. ¿Y qué hace la luz? Disipa la oscuridad. Aparta la oscuridad. La desaparece de alguna manera. No vamos totalmente ciegos ni totalmente a oscuras. Y como veíamos la semana pasada que Carmelo nos compartía en Filipenses 2, la salvación es un regalo y es por la fe. Pero nosotros debemos esforzarnos en demostrar los resultados de esa salvación para que otros puedan ver a Jesús a través de nuestra vida. Ese debe ser nuestro esfuerzo con la salvación. Eso es ser luz. Como dice en la versión del 60, resplandezcan como luminares en este mundo, como estrellas que despiden luz y claridad. Los luminares no son luz en sí mismos, sino que son portadores de la luz. Dios es luz y nosotros somos los que llevamos su luz al mundo. Eso es llevar la luz de Cristo donde hay oscuridad. Y créanme que somos un desastre, soy un desastre, yo el primero, soy un desastre. Marta es un desastre, pero yo soy más. Y todos somos un desastre, cada uno de nosotros, aunque no queramos admitirlo. Pero a pesar de eso, dejemos que Dios haga su obra en nosotros. Él es el que nos va a dar las ganas, Él es el que nos va a dar las fuerzas para poder hacer lo que a Él le agrada. Cumplamos con nuestra labor que es ser luz. Y saben, hay algo con la luz curioso. La luz muchas veces molesta. Yo no sé si ustedes han subido a la calle León y Castillo a las 6 de la tarde. Ese sol enfrente a mí me molesta. Esa luz de frente a mí me molesta. Cuando te viene el típico gracioso con el móvil, ja, ja, ja", apuntarte en la cara, esa luz a mí me molesta. Me está dando directamente y me molesta. Aquel que va en la carretera con la luz larga, me molesta porque me deslumbra y me deja fatal. Recibir la luz de frente molesta. Molesta e incomoda, como pasa también con los orcos en los anillos de poder. Perdonen que cambie así literalmente. Y yo sé que la mayoría de ustedes no, no son de, de mucho del Señor de los Anillos, pero han tenido 21 años para ponerse al día y quizás lo, no sepan ni lo que es un orco. Pero mira, Julio, saca el orco. Ahí está, muy bien, Julio. No se ve muy bien, pero eso es un orco. Vale, es, es, es feo el pobre, es feo y ruin. Es feo y ruin. Y la teoría dice que los orcos fueron elfos que se corrompieron en un momento y que una de sus características es que odian la luz, porque son, son seres de oscuridad que se mueven en la oscuridad. Son feos, son ruines, son, me cuesta verlos. Los orcos. No solo es que no le guste la luz, sino que al contacto con la luz del sol se desintegran. Entran en crisis. O sea, tienen que ver la serie, no la película. La serie que está saliendo ahora en Prime, por favor, tienen que verla, es muy buena. Entran en crisis. Exponerse a la luz para ellos es esa situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Y, y no quiero decir que el que no está en Cristo es un orco. Yo no, no estoy diciendo esto, no voy por ahí. A lo que quiero llegar es que al que no está en Cristo, la luz le molesta porque quedan expuestos a los que realmente son. La luz de Jesús te desnuda completamente y deja ver tus miserias. Si nuestra vida allá donde Dios nos ha colocado pasa desapercibida, es que algo no está andando bien. Puede que haya un cortocircuito o haya que cambiar esas bombillas que se han roto o quizás cambiar toda la instalación. Si la luz que reflejas no ofende, si la luz que reflejas no molesta a nadie, no provoca rechazo, es que no es la luz de Jesús. O quizás te hayas olvidado de tu mejor vestido en casa, que es su presencia. A veces queremos romantizar muchas veces con esto de, de ser luz y tenemos una, iglesia, una idea súper bonita de que somos una comunidad de gusiluz, de gente súper buena, que alumbran, que son luz allá afuera. Pero mientras eso pasa aquí adentro, allá afuera, están en crisis, están como están, porque aman la oscuridad y todavía no han podido ver la luz de Cristo. Algunos, a pesar del impacto que puede provocar una luz fulminante, una luz que llega de repente, como esa luz de León y Castillo, por ejemplo, algunos lo que les produce es rechazo y se apartan. Pero otros podrán salir de la oscuridad y ver su propia miseria para volverse a Dios, que nos mira a través de Jesús de esta manera. Este mundo está inmerso en una gran oscuridad que solo Jesús puede disipar y transformar. Jesús quiere cambiar y transformar tu vida. Quiere que pases de la oscuridad a la luz. Quiere que la iglesia también sea parte. Quiere que pases de muerte a vida. Y quiere que tú también seas parte. Quiere que tú y yo seamos luminares, esos portadores de su luz. Que alumbremos el camino que lleva a la vida a todos aquellos, a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, allá donde Dios nos pone. Hay muchos nicodemos todavía muy cerca de nosotros que viven con inquietudes, viven con preguntas, sin tener todas las respuestas que les den claridad y visión a su vida. Viven en la oscuridad esperando ser alumbrados con la luz de Cristo. Y miren, hay veces en la vida cristiana que hay momentos que nuestra luz no se ve tan fuerte como otras veces. Es cierto, o me ha pasado a mí nada más. Hay veces que yo digo, yo, ay, nada, o sea, tiene un cable fundido o algo porque no das una, ¿me entienden? Si necesitas que Dios revise tu instalación, pídeselo. Pídeselo. Díselo, Señor, revisa mi instalación, revisame, revisa mi... mi. Dale la vuelta a mi calcetín. Mírame, enséñame todas aquellas cosas que me están haciendo perder tu luz. Pídele que cambie esas bombillas que se han fundido. Pídele que, oye Señor, come unas LED que ahora brillan más y duran más. Esas que me gustan. Hay una canción que, que ya cantaremos en algún momento que dice, aquel que nos llamó a ser sus manos y sus pies y reflejar su imagen. A hablar de la única verdad que salva la humanidad, la vida eterna en Cristo. Ilumina los ojos de mi corazón. Déjanos ver tu poder en nuestra generación. Aquel que nos llamó a ver lo que está por hacer y venga tu reino. Somos tu pueblo santo, Señor, y anunciaremos tu luz admirable. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor. Somos tu iglesia, tu iglesia. Heme aquí. Envíame a mí, mi vida entera está dispuesta en adoración. A una voz tu iglesia clama, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Iglesia, ¿estamos dispuestos a comprometernos a ello? ¿Estamos dispuestos a ser portadores de luz, de la luz de Jesús? ¿Estamos dispuestos a hacer luz y mostrar a Jesús? ¿A que sin temor a la oscuridad que hay allá afuera, sin temor a ella... Podamos manifestar su amor. Te animo a que a partir de ya no lo vayas a hacer ya, vale, porque esto no es literal. No lo vayas a hacer ya. Cambies tu ropa y te vistas con la presencia del Señor Jesús y que le digas, Señor, eme aquí, envíame a mí. Mi vida entera está dispuesta. Ponte de pie. Vamos a orar al Señor para pedirle que el Señor nos ayude y nos bendiga. Padre, te, te damos las gracias porque nos ves a través de Jesús, Señor, y, y, y muchas veces nos dejamos enrolar por muchas historias, muchas cosas, Señor, y, y apartamos de, 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 de vista lo que realmente eres tú. Señor, gracias porque eres la luz que nos has alumbrado, que nos has enseñado el camino, que nos has dicho dónde ir, que nos has cambiado nuestro destino, nos has hecho estar de muerte a vida. Señor, queremos reconocer que muchas veces esa luz que. Que tú nos diste esa luz que tú nos dices que somos, muchas veces se apaga, muchas veces la entristecemos, muchas veces la ocultamos y no mostramos realmente quién eres tú, Señor. Examínanos, danos la vuelta al calcetín y pon, pon al descubierto todas aquellas cosas que no te agradan, todas aquellas cosas que sabes que están ahí y que están impidiendo que nuestra relación contigo sea auténtica y que esa relación se refleje. También en los demás, Señor, ayúdanos a hacer esa luz que, que, que no, no repela a nadie, sino que esa luz que muestra y desnuda a, al mundo y que enseña que tú eres el único y verdadero Señor, el Salvador. Señor, ayúdanos también a no olvidarnos, vestirnos de tu presencia cada día para recordar que tu luz está en nosotros, que tú estás con nosotros, que a pesar de que vayamos a la oscuridad donde muchas veces sí, encontramos a veces orcos, es cierto, están ahí afuera, pero ayúdanos nosotros también, Señor, a radiar esa luz que tú también nos diste cuando moriste en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque eres un Dios de muchas oportunidades, un Dios de amor y misericordia, pero también eres un Dios justo, Señor. Ayúdanos también en este cometido y te decimos hoy, Padre, eme aquí. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí estamos cada uno de nosotros. Y queremos estar dispuestos, disponibles a hablar de tu amor, a hablar de ti, a mostrarnos tal cual somos, con nuestros fallos, a ir a, a, a la gente y decirle, oye, no soy perfecto, pero gracias a Jesús te muestro quién soy y cómo Él me ha transformado. Señor, gracias. Y sabemos que el campo está preparado, dispuesto a ser recogido. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades que nos das cada día en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, donde allá... Donde quiera que estemos, que tú también seas glorificado en todo y en todas las cosas que hagamos. Señor, gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén.